Bienvenidos a 321 Telón. Hoy tenemos con nosotros a dos jóvenes actores, Marroldán y Juan Maroto, que están interpretando en este momento Ay Carmela. Muy buenas noches. Hola. Hola. Bueno, eh, lleváis eh, de pareja artística bastante tiempo, ¿no? Sí, sí. Y Ay Carmela no es vuestro primer proyecto sí. en común tampoco. No. Eh, contadnos un poco de, de vosotros. Va. Empieza. Pues yo soy de Granada. Y nada, me vine a estudiar en la RESAD cuando acabé segundo de bachillerato, con 18 años. Me preparé las pruebas allí en Granada. Y, y eso, acabé bachillerato, me cogieron en la RESAD y conocí a Juan en primero, porque somos de la misma clase. Y, y eso, acabamos la RESAD en, en mayo, que fue la primera vez que, que representamos a Carmela Fue nuestro trabajo de final de curso, o sea, final de los cuatro años de la RESAD. Y, y ya está, yo he hecho también danza, estuve en el Conservatorio de Danza en, en Granada, luego me quité, hice dos años de teatro y ya me presenté a la RESAD. ¿Y cómo fue eso de prepararte las pruebas de acceso a la RESAD? Porque suele haber mucho, mucho miedo, ¿no? ¿Sois, sí. sois muy pocos los elegidos sí. <laughs> sí. y muchos sí. los que se presentan. Hay sí. como un. Hay como mucho rumor de que es muy, muy difícil que te cojan y es verdad que se presenta muchísima gente y que las plazas son limitadas. Pero bueno, ya aún así me lo preparé con, con una amiga y con su madre que me, que me ayudaron un montón. Y al final es ir bien preparada, ir segura de ti misma y también, pues yo supongo que es tener suerte, tener un buen día y, uh -huh. y también demostrar que, que tienes capacidad y que estás preparada, o sea, que quieres que te enseñen a interpretar, que ante todo lo importante es la resad que allí te enseñan. Sí, así es. Uh -huh. ¿Y Juan, cómo fue tu, tu experiencia? A ver, pues yo vengo de Nava de la Asunción, que es un pueblo muy pequeño de Segovia. Eh, terminé el instituto y todavía tenía 17 años y aún así hice la selectividad porque digo, eh, necesito tener selectividad por si acaso. Y me vine en agosto a prepararme un mes las pruebas aquí a Madrid. En una academia, pero sobre todo lo hice para conocer gente y no entrar en la resa totalmente de nueva uh -huh. sin conocer absolutamente a nadie. Mi sueño era también venirme a Madrid. O sea, lo decía desde pequeño y que quería estudiar arte dramático, siempre, siempre, siempre lo he dicho. Y nada, pues fui. Creo que fue el último día además que se hicieron pruebas y fue un día como muy bueno porque yo salí con una sensación muy buena de la prueba. Pero también opino lo que Mar es un día que tú tengas suerte, que, que sea un día bueno para ti, que te sientas a gusto. Pero creo también que es muy importante. Eh, mostrar tu personalidad tal y como eres para que vean que no solo vas a trabajar de actor sino de persona. Uh -huh. O sea, que sepan contigo que te van a poder enseñar, que vas a ser ductil en... porque la resa te enseña muchísimas cosas, tenemos muchísimas asignaturas, hemos tenido. Entonces, es importante una disposición a aprender a, y a disfrutar y a hacer grupo y elenco. Uh -huh. Sí, el, la facilidad de trabajar, de, de ser, como dices, dúctil. De de sí. hecho, tengo, he entendido que en la prueba pues eh, os, eh, os dicen a veces, ahora dámelo así, no, para, sí. para. Sí. Eh, quiero decir que lo que no quieren, obviamente, es que tú te lo lleves preparado de casa y llegues cómodo y cojas, lo digas y, y ya está. Sino sí, la es facilidad, de, además, de poder reaccionar sí. y de poderte... Sí. Y cosas muy disparatadas, ¿eh? O sea, de... Yo qué sé, por ejemplo, de haz de una stripper a un guerrero de combate, mm. que a mí me pasó, sí. o sea, de dos cosas súper aleatorias, sí, sí. pero que ellos te quieren ver en ese momento cómo reaccionas. O y sea, yo guay. creo que sobre todo es que quieren ver gente que, que esté dispuesta a aprender, sobre todo eso. O sea, no quieren actores ya formados, que lleven una técnica y no quieran sí. salirse de ahí. Eso para mí es lo más importante, yo creo, sí. quiero ver gente que tenga tabla y que tenga talento. Y, y que predisposición quiera. a jugar, sí. porque en definitiva sí. el, el teatro no deja de ser un, sí. un Y juego. que tenga mucho tiempo. Y las pruebas <laughs> es jugar. Claro, claro. Total. Bueno, y vuestra, aparte de en la Resat, he visto que habéis, eh, con Yolanda, trabajado juntos eh, sí. en varios sí. montajes. Eh. Yolanda Porra ha sido nuestra profesora a los cuatro años. Sí. Mm. Y, y nos... Nos ha montado o sea las obras que hemos hecho allí han sido dirigidas por ella. La queremos un montón porque sí. ha sido nuestra profesora y guía durante cuatro años que nos hemos entendido muy bien con ella Queríamos que ella formase parte de Ay Carmela porque fue la primera que nos dio la posibilidad de hacer iCarmela Carmela y nos montó el montaje final de, de divinas palabras de Valle Inclán, que lo eligieron para ir al festival meta Florencia. Y nos fuimos toda, toda la clase a florencia con ella y fue una experiencia magnífica de estar en un teatro del centro de florencia actuando eh, viendo también la ciudad conociendo a gente de Londres de, de Bruselas de, de Estados Unidos uh -huh. entonces claro hemos vivido cosas con ella muy buenas como clase y como personas y de hecho Ay Carmela es por ella porque ella en, en primero en la muestra final de primero se hacen una escena y ella nos puso a nosotros dos a hacer una de las escenas de Ay Carmela o sea que conocemos a Carmela por ella. Sí. Sí. Y ahí en esa escena nosotros dos ya trabajamos juntos y nos encantó muchísimo la obra y entonces ya decidimos montar la obra entera. Nos hicimos amigos también sí. a partir de la obra. Sí, porque además la, la química en el escenario es importante. ¿no? Sí. Sí. Que, que con una mirada os digáis mucho. Pues eh, también es, es muy importante el trabajar con, con buena sintonía y buena, y buena sí. energía. Hemos hecho de pareja, además, varias veces. Porque, en divinas <laughs> palabras, ella era Mari Gaila y yo Pedro Gailo. Entonces, uh -huh. tenemos el rol ya, ya está ahí. Sí, matrimonios esa complicidad, muy diferentes, pero <laughs> esa complicidad. No, pero también, está. sobre todo, que eh, los personajes de Paulino y Carmela necesitan, o sea, se quieren muchísimo. Y si los actores de verdad no hay esa complicidad y eso. Yo me acuerdo de un ensayo que empezamos que estábamos medio cabreados, medio peleados, y nos dijo Yolanda. O lo solucionáis o no hacemos el ensayo obvio, porque obvio. es imposible. Sí. Bueno, aunque en ocasiones hay ese amor y odio entre sí. Paulino sí, y sí, Carmela, sí, sí. Es, sí, sí. es así. Bueno, ¿y cómo abordáis el texto de José Sánchez Sinisterra? ¿Cómo, eh, ¿Soy fiel a todo el texto? ¿Habéis hecho alguna adaptación? A ver, el... hemos hecho una adaptación, pero simplemente que hemos recortado ciertos momentos de la obra porque sí que nos pare, o sea, era demasiado largo para lo que nosotros queríamos hacer. Sí, uh -huh. Hemos quitado sobre todo números que hacen Paulina sí. y Carmela de sí. pues, la de la chi china, la de magia. Eh, o eso, eso sí, la china, que además el chino gusta sí. muchísimo, o sea, es sí, éxito sí, sí, siempre. Sí. Pero hemos quitado, por ejemplo, una cosa que hacían de la corbata, de magia, eso sí, fuera. Es magia. Pero el texto uh -huh. es tal cual. Sí, 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 además. Es un texto aparece... muy cotidiano, muy rápido, sí. tiene mucho trasfondo aún así y nos encanta, nos encanta la obra y el texto. El, eh, en cuanto al texto y la dificultad del texto, eh, el ser tanto texto picado, tanta intervención eh, y solo dos personajes eh, sobre el escenario... Hay, much, o sea, hay muchísima acción-reacción. Sí. O sea, además, como som solamente somos nosotros dos, eh, estamos, o sea, hay que estar en la otra persona continuamente y muchísima escucha. Uh -huh. y, 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 y también ver cómo estamos cada uno ese día y reaccionar según lo que está pasando. Sí. Nos hemos equivocado en el texto ensayando muchas veces. Sí, sí, hay que decirlo también, en los mismos <laughs> sitios, porque como es texto muy parecido muchas veces y con expresiones claro. muy cortas, a veces sí. confundimos eh, líneas, pero, uh -huh. pero no, bueno, en la actuación muy pocas veces, pero en el ensayo sí que nos ha pasado bastante. De todas maneras, también es una <laughs> obra que se puede improvisar mucho. Sí. Se puede sí. improvisar mucho, entonces hay veces que de repente en, en funciones hacemos cosas que no habíamos hecho nunca y que de repente vemos que funcionan sí, un montón. Sí. Sí, sí, totalmente. Y la metemos. Sí. Y en cuanto al trasfondo del, del texto, parece que, que también está de actualidad, aunque sea un texto. Eh, estamos ahora con todo el tema de la memoria histórica, sí, estamos con el tema. Eh, y, y es una manera también. No sé si en la adaptación hay alguna referencia a la actualidad o no. 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 A la actualidad no hay ninguna porque nos parece muy importante que Carmela esté eh, situada en el, Contest, en el contexto histórico, contexto. que es la guerra civil. Nos parece fundamental. Nos, no queríamos adaptarla de ninguna forma. No, en eso estábamos fieles totalmente al texto porque la guerra civil no ha sido hace tanto uh -huh. y sigue todavía bastante presente en nuestros abuelos y abuelas es que es lo siguen recordando, entonces no, no sí. queremos adaptarla. Sí, sí, sobre todo que uno de los principales temas son los dos actores en el contexto de la guerra civil sí. y cómo ese espectáculo de varietés y... Esa cosa también que tienen cutre, porque es que no tienen, no tienen medios, no tienen dinero para hacer... ¿Sabes? Es que en el contexto de la gracia es imprescindible. Sí, sí. sí. claro. Y, y bueno, eh, aparte de, de Carmela, ¿consejos que, que podáis dar a quien, quien está empezando? O que vosotros <laughs> prácticamente también estéis ahí. Sí, estéis vale. Ahí este, eh, o sea, yo lo tengo claro. Depende de si es estudiar o trabajar, que es muy diferente... Para quien quiera entrar al o dedicarse al arte dramático, si te encanta el teatro, estudialo, porque te vas a nutrir muchísimo más, vas a vivirlo, vas a estar al día a día pensando en ello y es precioso. La clase que nosotros tuvimos fue maravillosa, o sea, hicimos un elenco muy bueno y te digo sé tú mismo. De, pero sé que suena tópico, pero creo que es muy importante porque tú le otorgas a los personajes o a las obras tu tu visión, tu forma de ser, y eso no lo va a aportar nadie más. Uh -huh. Entonces, la resad tenía una parte muy buena que era lo que hacíamos en clase, pero también lo que hacíamos en los pasillos o en el hall, que, que ahí le dabas mucho más de ti. Uh -huh. y es, es Además, no os habéis dejado de formar. Eh, quiero decir no. que también para quien le digan no en la resad hay, hay, hay oportunidades muchísimas. y más se acaba el mundo. Sí, sí, es, es, lo que, es lo que tratamos de decir, que no es el no en la resada aparte de que te puedas tratar de presentar en, en siguientes años aparte hay otra claro o, claro otra o sea, no otros en la resada. itinerarios más allá de los sí, que sí, sí, y eso otros es, caminos para, es. para hay trabajar muchísimas maneras de formarse sí escuelas cursos lo que sí vosotros estáis estáis formados eh, pues, en danza clásica y contemporánea en técnica vocal he visto que habéis también eh, tenéis sí. formación conocéis sabéis idiomas eh, Inglés. <laughs> el, no os voy a hacer examen, tranquilo. <risa> vale, vale. <risa> Bueno, pero quiero decir, eh, eh, hay esgrima, eh, sí. Eh, sí. danza. Danza. Quiero decir que el, la formación del actor tiene que ir más allá. Cuanto más sepa, eh, el saber nunca está de más. No. Claro. También el ver mucho teatro, sí. el conocer. Sí. Decías que lo, lo bueno de la resaca es que aprendes muchas técnicas distintas y que no quieren a alguien que vaya con una técnica cerrada, porque es verdad que en la interpretación, en el teatro, hay muchas técnicas. Sí. De hecho, por eso en la resaca hay distintos itinerarios, porque hay eh, gestual, textual, musical, y, y hay distintos teóricos y distintos métodos y sistemas, desde Stanislavski, pues, a Grotowski, Meyer, Holchehov y, y demás, que, que aportan herramientas, y eso no deja de ser una herramienta para, para el actor. Sí. Vosotros, eh, ahora que conocéis varias técnicas, ¿seguís alguna? Eh, nosotros sobre todo empezamos con Leighton, sí. porque nuestra profesora es eh, alumna directa de William Leighton y hemos partido muchísimo de ahí. William Leighton, la... para quien no lo conozca, fue alumno de Meisner, de Sanford Meisner, y tiene un, un libro que se llama El porqué, el trampolín del, sí. del actor, mm. y... y y claro, por eso decías que estás es muy centrada en el otro, porque una de la base teórica es no estar ensimismado ni estar pendiente de uno, sí, sino nada, estar nada. hacia afuera. Sí, de hecho, no nosotros nada. empezamos la formación con improvisaciones de Leighton. Sí. Uh -huh. Empezamos que, también que con Meisner, hicimos también Meisner, pero impro, sí. Sí, de repetición de y sí, base y total. total. Pero la verdad es que sí que en la Resat... Eh, Hombre, claro, también influye la formación que haya tenido tu profesor o tu profesora. Sí, sí. Eso también influye, pero es verdad que las resas te dan muchas herramientas de diferentes técnicas y también se basa eso la formación en hacer diferentes cursos y diferentes y estar con diferentes profesores que te enseñan cosas diferentes y tú ir cogiendo lo que sí. ves que te funciona y lo que claro. con lo que te sientes cómodo. Sí, que a lo mejor para un montaje te funcionan unas cosas y claro. en otro proyecto o con otro director te, te puedes lo amoldar lo tras, porque tras, te, tras. te hablan en otro lenguaje claro. y, y te, sí. te funcionan sí, sí. otras. Además, eh, eh, ¿habéis trabajado verso? Sí. ¿Y, y eso eh, qué nos contáis sobre el verso? Porque yo lo veo muy necesario, pero claro, no es lo pues, que yo veo. Mira, a mí me dice el verso y se me viene a la mente, a la, a la mente nuestra profesora Chelo García, que ha sido maravilloso conocerla en la Resat porque te da una manera de, de ver el verso que... Que es muy complicado porque encima nosotros somos actores jóvenes y el verso y es algo. Y ella es exigente. Y ella muy exigente. Y trabajarlo con ella ha sido. Uff, no, es que hemos disfrutado tanto un montaje de verso como sí. uno que no fuese de verso. Hicimos uh -huh. una comedia de Tiso de Molina que se llama El Castigo del Penseque. Hicimos tres repartos y fue en un cuatrimestre. Entonces fue una locura por sí. tiempo. Por Pero teníamos tantas ganas. Nuestra directora Yolanda, que también lo dirigió ella con. con el le asesoró Chelo. Fue un disfrute, porque además era verano, la comedia era con, de ropa y de, o sea, de vestuario y de escenografía muy colorido, entonces fue muy guay, le cogimos muchísimo cariño. A ver, el verso es importante, sí, pero también hay que abrir más mundo aparte del verso, o sea, eso sí que lo pienso. Sí, pero amiga. a mí eh, me satisface escuchar que a dos eh, personas jóvenes hablando de la importancia del verso, aunque hay más allá del verso. Pero pero creo que dentro de la formación es necesario el trabajar el, el verso, porque sí. te, te aporta ritmo, musicalidad, a, a, sin, sin ser una cancioncilla. Quiero decir, sí. te, te enseña a marcar un poco eh, el, el verbo, eh, el entender, el analizar. Eh, y, y, y que te da una, una cultura y, un, y hay un trabajo detrás de un montaje de verso que es muy duro. Sí. Porque es hacer... Tuya unas palabras que, que jamás diría las cosas así. Claro. Entonces, y el verso tiene personajes muy buenos también. O sea, sí. a mí, por ejemplo, del verso destaco mucho los personajes. O sea, me encantan: Del perro del hortelano, por ejemplo, criado, dama, eh, condesa. Me encanta ese tipo de personajes. Me, nos gustan uh -huh. un montón. Y eso también lo aporta el verso. Y que en el verso también hay mucho juego. Hay, los personajes son muy. Normalmente están muy lejos de nosotros, entonces tienes que jugarlo mucho y, y puedes jugar muchísimo con la expresividad, no es algo natural, no es sí. algo coloquial, entonces para el actor yo creo que es una joya hacer un verso. Sí. sí, 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 sí. Bueno, y volviendo ahí, Carmela, porque ya nos queda muy poquito, yo seguiría hablando con vosotros mucho tiempo <laughs> más, pero pero nos queda poquito. Volviendo ahí, Carmela, ¿dónde lo podemos ver en próximas fechas? ¿Qué vais, yo tengo las de, veis? de Madrid, que son los dos próximos jueves de enero, los dos últimos jueves de enero a las 9, en la Sala Zarte, que está en la calle San Marcos número 19, Metro Chueca. Y luego en febrero tenemos dos sábados que son el sábado 2 de febrero y sábado 23 de febrero a las 9. Las entradas se pueden reservar en Atrápalo y, y nada, yo invito a que la gente venga porque es una obra con un mensaje precioso y que mezcla bastante el drama y la comedia. Y tiene unos personajes muy entrañables que se quieren mucho. <laughs> y, y luego hacemos eso, lo hacemos en Granada el 15, el viernes 15 de febrero, eh, a las 9 en el Teatro Caja Granada. Y luego el sábado 16 en, en Vaquero en el Teatro García Lorca, a las 8 de la tarde. Pues nada, un, Ahí estaremos. un periplo y lo que quede. Sí, lo sí, lo que quede, que quede por supuesto, porque a sí, Paulino sí. y a Carmela le queda mucho recorrido, sí. mucho camino, aunque no actúes en los caminos. Pero, pero bueno. Eh, y aquí queremos una escenita por lo menos para compartir, porque en 3-2-1-Telón nos encanta el teatro en vivo y recuperar un poquito. No tenemos los medios de los estudios 1 de Radio Televisión Española, pero poco a poco, <laughs> oye, nunca nunca se sabe. Así es que vamos a despedirnos ya con, con una escena de I Carmela, Mar y Juan. Así es que les vemos en 3-2-1-Telón. Demasiado no. ¿Demasiado qué? No era preciso tanto, caramba. ¿Tanto qué? Tampoco hay que exagerar, me parece a mí. ¡Ay, hijo, no te entiendo! Carmela, Carmela, y ¡pum! y aquí estás, y uno lo tiene que dar por válido, como si uno fuera tonto. No, Paulino, ya me dirás qué vendes. Ahora aquí, ahora allí, que si viva, que si muerta. Mira que te lo tengo dicho, hombre, que no abuses del conejo, que siempre te sienta mal y pegas con los nervios de antes de empezar. Claro que yo. Mira que tenés que salir casi sin pintarme y encima con la regla, que me va a venir. ¿Cómo lo sabes? Hola, abuela. Al Al juicio. Si siempre te lo digo, hombre, cuando me va a venir la reina, me duele la abuela del juicio. Claro, A ti te digo, como vosotros siempre, estáis seco. Seco o mojado, lo principal es la pocasa y hacer de tripas corazón. Como si estuviésemos actuando en el Ruzafa, en el Ruzafa. Ave María Purísima, lo mismito va a ser, esto vaya, los decorados, la música, los números, todo igual, igual. Y Belchito lo mismo que Valencia. Mujer, quiero decir nosotros, nuestro arte, que siempre hay que darle lo mejor al público. Estemos como estemos, tengamos lo que tengamos. Sí, pues a este público como no le demos cucú, va a fijar la cantidad de moros que hay. Moros? Pues claro, italianos, alemanes, el ejército nacional. Oye. ¿Qué? ¿Y es verdad eso que ha dicho el teniente? ¿El qué? Sí, hombre, de esos milicianos que han cogido presos y que les van a traer a vernos y que mañana les fusilan. Sí, que sí, se ve que el comandante les ha querido dar una última gracia. Pues a mí no me hace ninguna, hombre. Tenés que estar aquí cantando y bailando delante de una docena de condenados. Mujeres, que, 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 no, que la mayoría son extranjeros. Pues para mí, como si son de cuenca, hombre, que me da igual. Venir de tan lejos para esto. Que no nos va a salir tan mal, ya verás. Que no, si me refiero a que los maten. Ah, bueno, eso sí, pobrecillos. Venir desde Francia, desde América, creo que hay alguno, hasta polaco. ¿Polaco? Uh. Ya ves tú, qué exageración. ¿Quién le iba a decir a su madre que le iban a matar el hijo Belchite? Nadie, desde luego. Pero si seguro que Belchite en polaco no se podrá ni decir. Belchite, ¿qué va? Y si me apuras. Ni España. No, hombre. España sí que es muy famosa. Y si han venido aquí a luchar, pues por algo será. Ya, pero a saber cómo lo dicen. Pues a su manera, pero lo dirán. Si no, ¿cómo hubieran podido llegar? Que no llega es el público. Y el teniente, míralo ahí que tranquilito. Fumando con Gustavete como un marajá. Y como es comunista es que no podrá ni refa. ¿Quién? ¿El teniente comunista? No, hombre, su madre. ¿La madre del teniente es comunista? Que no, la del polaco. ¿No son comunistas los de la brigada esa? Ah, bueno, sí, pero su madre no es preciso. Pues seguro que también. Pues ya ves, es que ni, ni rezar por su hijo podrá. Mujer, ¿qué que no se van a enterar que Polonia está muy lejos? Esas cosas las madres siempre acaban por saberlas. Ya, a lo mejor son huérfanos. Huérfano además, pobre hijo, polaco, comunista, huérfano y veníamos ni a un pueblo que es que no sabrá ni decir. ¿Quieres tranquilizarte ¿Que de ¿Que me tranquilice? Vez? ¿Cómo se nota que tú nunca has sido madre? Ni tú tampoco, Carmela. Porque tú no has querido que era un egoísta, hombre. si no me llegan a emperrar no nos casamos ni por lo civil.